Venekishkuinikia, gloria a Dios en esta tarde, hermanos. La loquia es un señal de vida. Chia es un señal y caslik, hermanos. Alguien levantó la mano allá, otro allá. Ochejun chutorruchi. La cojun cuya aplausos al Señor Jesús. La palabra de Dios nos da vida. Por tanto, van leer un siglo Dios, van demostrar o caslik, hermanos. Ya cuando Knatir pone un caminaco, minuto de silencio, escachadar. ¿Por qué hacemos un minuto de silencio? Para honrar, para recordar a aquel que ya está muerto. Kamnak, tutsulchik, pakrach ik, ek, shohuyak nok, kamnak. Pero matnuk aslik kiyawik en esta tarde, hermanos. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios está viva. Dale aplausos. Yo quiero que escuches y medites en lo que dice esta preciosa letra. Amén. ¿Qué tal si Kiko llega esta tarde? Y vamos a alabar al Señor. Chico Bari, ah. Y vedame esta alabanza. ¿Qué tal si van a cantar con él? Dice así: al suelo vi caer un amor y el sol pronto marchitó. Luego el viento vino y fuerte sopló y con él muy lejos llevó. La flor se cae, la hierba bien, mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Oye, hermano, es probable que hoy me digas así, la vida debo gozar, pero el tiempo que vivimos aquí tan corta es como flor. Hermano, así soy yo, así eres tú, como neblina los días soy. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu palabra encontramos vida eterna. Gracias porque en tu palabra, Señor, tenemos gozo, tenemos respuesta, Señor. Padre, ¿qué tal si van a cantar, hermano? Vamos a cantar. Al suelo vi caer un y el sol pronto marchitó. Yo lo quiero escuchar a usted cantando, dígalo. Luego el viento vino y fuertes y con él muy lejos llegó. Cántalo, iglesia, dilo. La flor se cae, la hierba muere. ¿Qué más? Invita al viento que se la lleve. Canta esto conmigo y dilo. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirá. Así la vida debo gozar, pero el tiempo que vivimos aquí tan corta es como una flor. Así soy yo, guardará siempre y vivirá. Oh, oh, oh.
encontrado nuestro camino. En ella hemos encontrado respuesta, Señor Jesús. Gracias. Dale aplausos a la palabra de Dios que está viva. Vamos, dale aplausos. 10 segundos de aplausos arriba de la cabeza. Chigara Mamasimina. 1, 2, 3. Más arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora da un fuerte amén. Dale otro aplauso más fuerte al Rey. Hecula, hermano, hermana. Chitororachi. Unek ojun. Se escutó. No venimos a insultarte, no venimos a ofenderte. Pero si chapé oral, y mire, yo siempre en todos los cultos, casi por lo regular, hermano Isaías, hermana Leida, buenas tardes, Gladys, Mari. Siempre que nos paramos acá, lo que no es cantidad así, pero 2, 3, siempre, y están ahí, ay, qué bulla, ay, ya que no, hermano. Mire, no vengo a insultar, no vengo a ofender, pero que mi chique es que Ural lo tak tzapir gachi. Ural lo tak shak por señas. No se puede. Dice que todo lo que respira tiene que alabar al Señor Jesús. Y si decimos conocer de esta palabra, tenemos que alabarle con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestros pies. Dale ese aplauso al Rey y vamos a cantar. Esta alabanza se canta de pie y vamos a cantarlo de pie esta tarde. Arriba, arriba, allá, los que están allá atrás también. Si ya conoce la alabanza, canta y diga así. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos estrechar otra vez. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos juntos en plano grande, y decimos bienvenido. Aplauda así, mira, alegre. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, pudieras meterle un poco más de gozo a tu alma y tu voz. Bienvenido. Eso, bienvenido. Ajá. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. ¿Dónde está la iglesia del Señor que sabe gritar amén? Ahí está. Habéis cobrado, hermanos. La iglesia del Señor que grita amén. Ahí está, vamos cantando pues. Escucha lo que dice. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. Oiga esto. El Señor te ayudó, su presencia te amparó, del peligro te guardó. Bienvenido. Yo te quiero escuchar a ti esta tarde. Bienvenido. Bien, canta. Los hermanos de plano grande nos gozamos en decir, ajá, bien. Eso, al volvernos a reunir, bien. La Loki van a aplaudir durante un lapso de 30 segundos, pero la palma se tiene que escuchar. Ahí está, eso. Ahora quiero escuchar solamente la voz de las mujeres. Siervas de Dios, y algo fuerte, amén. Ahí está. A ver, cover de Santa Lucía, la Reforma, alegres, felices. ¿Dónde están esos hombres que saben gritar un fuerte, pero un fuerte amén? Ah, vaya. ¿Qué tal, puro hot, puro hot? Que dijo, hermano, hay fuerza. Mira, pero mira, mira, mira. Desde que es más culto, como no te saludar aquí. Y la alabanza dice así, mira. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos estrechar.
¿Qué es estrecharse la mano? Es esto, mire. Pastor José, Dios le bendiga. Qué alegría verle, amigo. Ya. Ahora, levanta esta mano así, mira, la mano derecha. Eso, ya. Ahora lo vas a bajar y lo vas a llevar a la mano de tu otro vecino. Dígale, Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Padre Santo Jesús. Jesús, hermano pastor Manuel, cuando dije den la mano, ¿cómo va a ser eso? A ver, salude a su vecino. Pero mira, espera. Dice la alabanza, con gran gozo y placer nos volvemos, nos estrechamos la mano. Mire, estrecharse la mano, perdone, pastor, es esto, mire, así. Pero con ikaj, mire, saludan así, mire. Padre Santo. Otra vez, levante su mano, los que están aquí enfrente, allá atrás, y bueno, ya. Ahora dele la mano a su vecino y sacúdelo así, dígale, Dios te bendiga, Dios cateo, chinica. Ahí está mejor. Ah, qué bonito. Ahí está. ¿Cuánto dicen amén? Va, ahora vamos a aplaudir alegre todo. Eso así, ajá. Hay dos grupos, uno acá, otro acá. A ver, los que están acá, digan un fuerte amén. Los que están acá, dan un grito de júbilo. Ah, vaya. A ver, acá son mínimos, pero yo sé que tienen más gozo. Los que están acá dicen amén. Chitorri, chitorri, pura incaparina, hermano. A ver, los que están acá, dan un grito de júbilo. A ver si acá también dan un grito de júbilo. Ahí está bonito. Vamos a terminar cantando esta alabanza con gozo, pues. Hasta allá atrás también la palma, dice así. Bienvení, los hermanos de aquí. Nos gozamos en decir bien, ajá. Al volvernos a reunir. Ahora chicaragop, en alto la mano, sí. Bienvenido, los hermanos de aquí. Nos gozamos, las dos manos en alto. Bienvenido, al volvernos a reunir. Bienvenido, Señor, gracias porque tu palabra nos da aliento en medio de cualquier circunstancia. Gracias porque en tu palabra encontramos gozo, paz, alegría, Señor. Dale aplausos al Rey de Reyes. Chisculo, hermanos. Pero mi zapirichi y chibir, gloria a Dios. En varias veces, hermano pastor Manuel, hermanos pastores, hermano pastor Diego. Cojo un casal, si no ya hace como un mes, y cubir chibir chipnabanik. A tu cojoli, tset, chibir chibir. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tengo que corregir? Cel abilik sol tzetz tem kabilik para altar. Cel lilik kachohomlo para altar. Kasol barra, kasol barra, ojal. ¿Quién solo vi? Pues si soy humano, estoy vivo. Uno. Dos. A mí la palabra me dice que todo lo que tenga vida tiene que alabar a su Señor Jesús. A mí la palabra me dice que todo aquel que está vivo tiene que darle honra al Señor. También la palabra me dice que si el Espíritu os libertare, seréis, como dice, verdaderamente. Y si digo que conozco de la palabra, si digo que tengo libertad, lo diría así, mirto, chate con un man, el que está en el parque, el que chía así, mirto. Bienvenido, bien. Lo tag. El que no conoce de esta palabra va a decir. ¿Qué está cantando Wilson? Dice que tiene libertad. Mentiroso, no se mira, parece la nariz de Tecumumán. Todo estatua, chajo, un chie santo, loco.
pregunto, ¿cuántos saben de la palabra de Dios y saben que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad? Demuéstrelo entonces. ¿Cómo no se van a reír de nosotros? Yo te pregunto, hermano, si tú vas a alabar y le pones más importancia a lo que dice la gente, entonces no le estás cantando al Señor, estás cantando para que la gente te vea. Si más cascano que había, ay, o sea, es que nadie quiere antes la apoyar, hermano. Entonces no estás alabando para agradar a Dios, estás cantando para que alguien te apoye. Y la cosa no es así. Te aplauden o no te aplauden, te apoyen o no te apoyen. Tú dale honra, tú dale gloria al que un día prometimos servirle. Amén. Chicos, vamos a cantar al Señor. Esta alabanza, prometí aceptar tu palabra, desafiar toda mi tentación, entregarme de lleno a tu obra. Que colic la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero mira, cuajin viejo en cosas y veis que se da el chitalo, chinibilalo, eso. Mana Fernanda, buenas tardes. La palabra también enseña y dice que debemos venir ante su presencia y proponer algo en nuestro corazón. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien
Gracias porque solamente el pastor habló. Porque Dios ama a quien? Al dador alegre. Yo sé que Cora necesita presentar por Dios. Mira, si yo pregunto esta tarde, levanten la mano cuántos tienen necesidad. Yo levanto mis dos manos y si es posible hasta levanto mis dos pies, porque tengo mucha necesidad delante de Dios. Tengo 15 minutos ya nada más, chichinitalo. Pero también la palabra me enseña y dice: clama a mí. Y pregunto, ¿quién tiene que clamar en la necesidad? Diga conmigo: yo. ¿Quién tiene que clamar? Mire, vamos a ser bien francos, bien honestos. Yo no sé apta curar, hermano pastor Manuel, hermano pastor, pero gela apta chiquimula. Gladys sabe de esto, abunda mucho esta palabra. Oración, la oración no se presta. La palabra dice, no dice, decile a Wilson Camey que ore por ti. Y chipnato opchite que lo viene a Shikin, mujala a Shikin. La palabra no dice, decile a Wilson Camey que ore por vos y así te voy a escuchar. No dice eso. La palabra dice, clama tú a mí. Y estos días yo he aprendido, pastor José sabe de esto. Solo para llenar un espacio, no. Tengo de testigo al pastor José. Y no es una lucha chiquita, así pequeña, no. Pero lo que he aprendido en este día, hermano, en este tiempo, chitano, es que la oración más segura y más efectiva es la que sale de tu propia boca. Escucha esto. ¿Verdad que a veces vamos y le decimos, hermano, suplico su oración? ¿Qué decimos? Está bueno, hermano, vamos a orar. ¿Será que de verdad Wilson Camey va a orar por vos? Medita un momento. ¿Será que lo vamos a hacer, hermana Leida? Mire, si nosotros saliendo de los eventos, a veces ya ni el saco nos quitamos, ni los calcetines chucos nos dejamos quitado. Ni oramos por nosotros, ¿cómo vamos a orar por aquel? Y sí, hay gente que sí de verdad toma en serio tu petición, ora, clama por ti, pero hay otros que no. Entonces, mira, termina diciendo, la oración más segura y efectiva es la que sale de tu boca cuando catorra chica big papach natalo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Ora. Yo quiero que medites en esta parte, dice así: cualquier necesidad Él la resolverá orando. Querido hermano, hermana, Chatushlun, tu presencia de Dios las penas quitará orando. Bendita oración, bendita oración. Puedo hablar con mi papá, orar. La catcuinica llegará a un momento. Levanta tus manos al cielo. Sapijo un momento. Este es el tiempo donde vas a presentar tu necesidad. Vamos a llegar a Abichibir. Incolicriatat. Tienes que ser necio. Claro, no venimos a obligar a Dios, no venimos a mandar, no venimos en contra de la voluntad de Dios, no. Pero chupinato obyekana ap ichtato obutzil estatare chivir chukiyo no makatat molesti wa ki manchave. Bueno, ya es que está jacobus wa chive papá, pero en colicri papá kim baby chiringin chave papá. Ya estás en el Señor. Estás en el papá. Chinguar quien chapej. Más. Saca todo lo que honra, papá.
¿Quién bebe, papá? ¿Chinguar quincho me jatar? Oh, rapa, ba, 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 soy, rapa, ba, 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 soy, rapa, ba, ba, soy. Vamos, esta tarde es de clamor. Chitrora allí, matkishik. Chitrora allí, rapa, ba, 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 soy, rapa, ba, ba, soy. Matkishik. Papá, escúchame, rapa, papá, 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 sin pecho y un buen trietat. Qué tarde, chaval. Tu palabra dice que el corazón humilde tú atiendes. Vive esta tarde, que panumier vive en esta tarde. Chinataloch, chinataloch, chinataloch. Más, yo quiero escuchar tu adoración. Vamos, 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 vamos. Más. Mayaloch, chinari, cercuch, apihrachi. Más. Más. Eso. Eso, vamos, vamos, vamos. Tenemos un par de minutos más. Chumenatogopich, tololachi. Satanás seguramente copanco a Wuki cubier chave por gusto que chave no 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 por gusto tag seguramente el reculer cubier chave por gusto que no por gusto tag ahora el Espíritu Santo el Consolador que tu aluja tu telej cubier chave en mi alcohol que toma de chic surcurri graban man cojol no mi alcohol el Espíritu Santo de Dios. Risco oral hasta atrás, vamos, chica maybe, chica maybe, chica maybe. Llénala, 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 más, 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 más. Chitorora allí. Ausdal allí, matpisonica tu yanda y arakata. Varón de la camisa azul que estás aquí en medio con tu mano derecha alzada. Sir atauchdar, atranca tu rik. Oh rabba, soy rabba, papa, soy rabba. Sir atauchdar, sí, más, 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 más. Oh rabba, papa, papa, soy rabba, papa, papa. Oh, rabba, rabba, mas, oh, rabba, rabba, say. A tu yom tu genok, a tu sechom tu genok. Varón, Él ha estado ahí siempre. Ahí ha estado siempre el Señor. Storachi esta tarde, pues, chachauruk. Habla con Él. Descansa en Él. Hay dulce descanso en su presencia. Dulce descanso con Jesús para el hombre pecador. Y si tú quieres descanso, entrega a Dios tu corazón. Termina cantando esto. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Mi querido hermano.